Hi guys, good morning. How are you? Let's going to start with our class today. So if you already are in the transmission, please write your name and say I'm here and I'm going to take your assistant. As you can see, we are going to work today in our student book. So we you will need it uh, nerd to you. Okay. I'm going to give you uh, one minute more. Voy a darles entonces un minuto más. Buenos días chicos. Es un gusto saber que ya se están uniendo. Uh, como pueden ver, el día de hoy vamos a trabajar en nuestro Student Book. Es lo que vamos a necesitar. Y eh, necesito que lo tengan a la mano para poder eh, trabajar el día de hoy. Uh, hi Alejandro, how are you? I'm fine, thank you. And you? Tell me, how are you? <laughs> uh, also, I have David here. And Alejandra. Uh, also, Daniel. <clears throat> sorry. Carly. Rodrigo. Benja. Albino and Ceci. OK. If I didn't mention someone, tell me, please, because I'm taking assistance right now. So uh, we can start uh, with our class today. Uh, it's a big pleasure to me have you here. Es un gusto, de verdad, poder tenerlos acá. We are going to start with our class. Vamos entonces a dar inicio con la clase. Y como les decía, el día de hoy van a necesitar su student book, ¿verdad? Right? Uh, hi Lucy, how are you? <coughs> okay, let's going to start. Uh, I want to say congratulations to all of you. Quiero felicitarlos porque si se dan cuenta. Um, today we are going to start to work in, a, in our student book the lesson six, uh, 17, right? Vamos entonces a eh, empezar ya la lección 17. Y de verdad eso me alegra mucho, los felicito. Eh, eso quiere decir que el siguiente bimestre nos vamos, o la siguiente unidad, ¿verdad? Nos vamos a dedicar directamente a tratar temas de conversación, verdad? Um, vamos a tener más videos y probablemente vamos a tener más llamadas o directamente, verdad, para poder eh, practicar or uh, conversation part or speaking part. And I want to say congratulations to all of you because um, you are doing great. Porque ustedes de verdad que lo están haciendo muy bien a pesar de todo, verdad? Entonces, uh, bienvenido Diego. I have Diego here. So let's going to start. Please go to the page number um, 17, 70, sorry, and we are going to start with the lesson 17. Vamos entonces a trabajar la lección número 17. Uh, si alguno de ustedes ya, la ya tiene su libro, pues vamos a trabajarlo, ¿verdad? If you don't have your book, don't get worried. No se preocupen, eh, pueden hacer los ejercicios en una hoja adicional, ¿verdad? Y luego recuerden que junto con su tarea que envían los días lunes, deben enviar las fotografías de su libro, ¿verdad? De, de este, estos ejercicios que trabajamos acá en clase. So let's go into start. Uh, you know we are going to listen a conversation and uh, you have to write the, the answers in the correct spaces uh, the sentence number one says how do i get there how do i get there remember that you have to try to repeat at home right when you listen to me um, so Yo sé, como les digo, siempre que nos vemos los lunes y miércoles, ¿verdad? Este, que no puedo directamente escucharlos, ¿verdad? O ver que ustedes puedan repetir. But I know that you try to do it. Y entonces yo sé que ustedes tratan de hacerlo, ¿verdad? O espero que traten de hacerlo para que ustedes puedan eh, improving su. Pronunciation, verdad? Para que ustedes puedan ir aumentando y mejorando su pronunciación. So, sentence number one says, How do I get there? ¿Cómo llego ahí? Sentence number two, Is there a past office near here? ¿Hay alguna oficina postal cerca de aquí? And uh, number three, Excuse me. Disculpe. So, questions with the words or something that you don't understand here. ¿Alguna pregunta con alguna palabra de estas oraciones que no puedan entender? Ok, I'm going to repeat. I have here. How do I get there? ¿Cómo llego ahí? Is there a post office near here? ¿Hay alguna oficina postal cerca de aquí? And the number three. Excuse me. Disculpe, the numbers three said, okay, excuse me, es disculpe o perdone, ¿verdad? When you want to take, atten to take someone's attention, para eh, obtener la atención de alguien, entonces decimos, excuse me, right? Uh, dice get there, llegar ahí, ¿verdad? Ese es el, el significado de get there. How do I get there? ¿Cómo llego ahí? ¿verdad? Entonces, that's the meaning of get there. okay let's go to start with our conversation vamos entonces a iniciar con nuestra conversación i'm going to turn the volume 100 uh, if you are using headphones take care because i'm going to play the conversation okay voy entonces a subir el volumen a 100 y si alguno de ustedes está utilizando audífonos audífonos perdón entonces tengan cuidado porque Puede sonar muy fuerte, right? Uh, let's go into store. Excuse me. Yes, how can I help you? Is there a post office near here? Yes, it's not far from here. How do I get there? Go down one block and go around the corner. It's next to the bank. Thank you. Ok, it gets finished. Este terminó y está muy sencillo, ¿verdad? Está fácil de entender. Uh, it said, Excuse me, how can I help you? Es lo que ella responde, ¿verdad? It's near a post office. It's a post office near here. ¿Hay alguna oficina postal cerca de aquí? Uh, yes, it's not far from here. Sí, no está muy lejos de aquí. Y la última dice, how do I get there? ¿Cómo llego ahí? Y ella da las instructions. Ok. Bienvenido, Edri. How are you? And I'm reading your um, comments. Hi, Christian. Voy entonces leyendo sus comentarios. Alejandra escribió 321, correcto. Alejandro también, verdad 321. 3-2-1. Ceci, 3 2, 1. Uh, welcome christian and rodrigo said tres dos uno and that's correct the answer is three two one excuse me i'm going yes? to show you the how can i help you is there a post office near here yes it's not far from here how do i get there go down one block and go around the corner it's next to the bank thank you OK, I want to ask if you have questions with some words of this part of this conversation. Eh, preguntas o dudas con alguna palabra cerca de, o bueno, acerca de, perdón, esta conversación. Uh, excuse me, we said that means disculpe o perdone. When we want to call attention to someone, right? Cuando queremos entonces llamar la atención de alguien, ¿verdad? O queremos que alguien nos preste atención. So, do you have questions with words that you don't understand with this? Recuerdense que aquí está brindando eh, direcciones, ¿verdad? Entonces aquí ella está dándole una dirección o diciéndole a él cómo llegar hacia un lado, ¿verdad? Recuerden, is there a post office? It's there a post office near here? ¿Hay alguna oficina postal cerca de acá? Yes, it's not far from here. The, the phrase fra, far from here means in Spanish, no muy lejos de aquí, right? How do I get there? ¿Cómo llego ahí? Go down, vaya hacia abajo, one block, no es un block, ¿verdad? Sino una cuadra. Vaya hacia abajo una cuadra en go around the corner. Y vaya alrededor de la eh, esquina, ¿verdad? O doble la esquina. It's next to the bank. Está a la par del banco verdad entonces para que ustedes vayan como que familiarizándose remember in this uh, lesson we are talking about uh, directions right en esta parte nosotros estamos eh, viendo eh, las prepositions of place o las direcciones verdad entonces let's go into continue don't forget please that you have to send to me pictures of your work Of your student book work, kit, right? No se les olvide que tienen que enviarme, por favor, las fotografías de su libro trabajado junto con su tarea el día lunes de la siguiente semana. Look and say, vea y diga, how it's, what is missing in these um, spaces? ¿Qué está perdido o qué hace falta en estos espacios? The cell, please. And here you are. Do you want some more? no y un espacio, ¿verdad? Entonces tenemos aquí a Alejandra, gracias por compartir las respuestas con nosotros y dice, "Pass me the salt, please." That's correct. The word that you have to write in the first space is pass me. La palabra que ustedes deben escribir en el primer espacio es pass me, right? P A S S space M E Or you can say P A double S space M E. And the next one, number two, says, No, thank you. I'm full. That's correct. No, we already have it there. Thank you. I'm full. No, gracias. Ya estoy lleno, ¿verdad? So, write it please on the blank space on your student book and I'm going to show you here. Vamos entonces, ustedes las escriben en sus eh, espacios, en su libro, y yo ya se las estoy mostrando aquí. Pass me the song, please. Uh, here you are. Do you want some more? No, thank you, ¿verdad? Entonces, no, gracias. Uh, thank you so much, Alejandra, for sharing with us your answers. Gracias entonces, Alejandra, por compartir tus respuestas con nosotros. Uh, let's go into make a review about our vocabulary. Vamos entonces ahora a hacer un repaso de nuestro vocabulario. And remember, we have here prepositions of place. Tenemos entonces aquí las preposiciones de lugar, verdad? Or talking about the position of the things. O estamos hablando también acerca de las reposiciones de las cosas, ¿verdad? En este caso, el ejemplo no lo dieron. Con una frog, con un sapo o una rana y con una caja, ¿verdad? A box. So, uh, don't forget that on the weekly question that you have for this week, you have to tell me how are the things on your bedroom, right? No se les olvide entonces que para la pregunta de esta semana, ustedes deben contarme en el siguiente día de clases. ¿Cómo están las cosas en su habitación? Utilizando estas palabras de vocabulario. Como mínimo deben utilizar cuatro, ¿verdad? Para que entonces ustedes, ustedes perdón, puedan decirme: uh, My bed is uh, around the closet, por ejemplo, ¿verdad? Mi cama está alrededor del ropero. Or my window is under the, the bed. Mi ventana está debajo de la ventana, o mi, perdón, de la cama, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. I'm going to show you now the flashcards, and you have to tell to me uh, which uh, vocabulary word is this. Yo voy entonces a mostrarle las flashcards. As you can see, we already have it here. Como pueden ver, ya las tenemos aquí. Entonces, y ustedes van a eh, decirme. ¿Qué palabra de vocabulario I'm showing to you? Number one. Where is this frog? ¿Dónde está esta uh, rana o sapo? I don't know. Where is or which one is the vocabulary word of this flashcard? O cuál es la palabra de vocabulario que le pertenece a esta flashcard? Inside. Outside o into, out, over, next, up, down. ¿Cuál de estas le corresponde? Ok. Alejandro said out of the box. Alejandra said into the box. Ok. Someone else has a different answer. ¿Alguien tiene una eh, respuesta diferente? rodrigo said into the box and cecilia said out the box i think so out out in the box okay uh, you can use together out and in because they are opposites no pueden utilizar out and in juntos porque son opuestos entonces no podemos decir dentro y fuera o dentro fuera de la caja verdad you have to choose just one um, out the box, out of, out in the box, out of the box. Okay, Daniel. Out of the box. Say Benjamin and Daniel. That's correct. Let's go into listen. Vamos entonces a escuchar. Out. Sorry. Okay. Out of the box. Out of the box. That's correct. Out of the box. Fuera de la caja, right? Out of the box. Okay, let's go with the next one. Where is the frog? Oh, where is the frog? ¿Dónde está esta rana o este sapo? I'm trying to wait for your answers, okay? I'm trying to your answer, but I think so the, I think maybe that the transmission is going slow. So, uh, creo que la transmisión va un poco más lenta, ¿verdad? Entonces, I'm going to wait for your answer. Así que voy a esperar por sus uh, respuestas. Okay, Alejandra said around the box. Carly said around the box. That's correct, around the box. Around the box to Rodrigo and Alejandro and Carly too. Benjamín and Daniel and Ceci. around the box that's correct the frog is around the box around the box around the box okay remember that you can access to this um, in your platform okay no se les olvide que ustedes también pueden a, este, acceder a estos ejercicios en, en línea o en este libro digital para que puedan escuchar y repetir desde la plataforma, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para entrar a la plataforma? Damos clic en www.smartclass.net. Con el usuario y la contraseña que se les impartió al inicio, ¿verdad? De, de, de la unidad, ustedes pueden trabajar. Recuerden que esta semana nos corresponde trabajar las, la lección número 17, ¿verdad? Para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Let's go with the next one. Where's jumping the frog? ¿Dónde está saltando esta rana? Tell me, where is she jumping or where is it jumping? ¿Cuál es la siguiente para esta entonces de acá? I'm going to uh, take this for you. Voy entonces a tomar esta última para ustedes y la siguiente se las voy a explicar yo. Para que podamos avanzar, ok? We have just 10 minutes uh, or 15 minutes now. Tenemos ya solo 10 o 15 minutos, ¿verdad? Entonces dice, over the box. Muy bien, Alejandra. And also Benjamin, Rodrigo, Albino, Daniel, um, Alejandro, Carly, and Ceci. Over the box. That's correct, guys. The next one is over the box. Listen and try to repeat over the box over the box okay that's correct i'm going to show you the next ones and you just try to repeat at home right yo voy a ir mostrándoles entonces las siguientes y ustedes traten de ir repitiendo en casa muy bien alejandro muy bien edri the next one is into the box dentro de la caja into the box Into the box, ¿ok? Try to listen and try to um, make same the pronunciation, ¿right? Como les decía, ustedes pueden escucharlo varias veces, incluso con sus discos, ¿verdad? Ya les voy a mostrar dónde les indica para que puedan escuchar. Into the box. This is under the box. Por debajo de la caja o debajo de la caja, ¿right? Under the box. Under the box. As you can see, this is under the box. And we have, I think that that is the last one, through the pipe. Through the pipe. Atraves del tubo. Through the pipe. Through the pipe. Through the pipe. Remember that in some occasions the th sounds like a th in, in Spanish, right? Like a th. Recuerdense entonces que en inglés la th en algunas ocasiones suena como una z y en otras suena como una d. Entonces you have to try to take care. But in this case, the first one sounds like a z, right? Through the pipe. I'm going to play it again, and you try to repeat at home. Through the pipe. Through the pipe, right? Through the pipe. And we have the next one that says down the steps. Down the steps. Bajando las gradas. O bajar las gradas. Debajo de los escalones también. Down the steps. Down the steps. Down the steps. Down the steps. And the next one is up the steps. Subiendo. Las gradas, ¿verdad? Up the steps. Up the steps. Up the steps. Remember that you can try to uh, practice this at house. Ok, no se les olvide entonces que ustedes pueden practicar esto también desde su casa. I'm going to show you in your student book. Voy entonces ahora sí. Recuerden, este es el student book, el que ustedes están trabajando, el que tiene las flashcards y los eh, discos. So, you already have to have it here, right? Ustedes tendrían que tenerlos al final, porque este año no los despegamos, ¿verdad? Uh, we are working on the lesson 17. Estamos entonces trabajando en la lección 17 y ustedes pueden encontrar los audios para este vocabulario en el CD número 2 o en el disco número 2 en la pista número 24. I'm going to show you here. Uh, I think that you can watch it we have here. Entonces ustedes tienen aquí y pueden verlo, ¿verdad? Pista número 24. Creo que si sí alcanzan a verlo y acá lo tenemos, ¿verdad? CD number 2, track 24. Eh, disco número 2, audio número 24, para que ustedes puedan um, escuchar. Ok, now we are going to listen, right, a story about where did the chipmunk go. Vamos entonces ahora a escuchar una historia acerca de a dónde la ardilla fue o dónde la ardilla estuvo, right? Uh, pay attention because about this, you have a series in your brochure, okay? Pongan mucha atención porque con respecto a esta, eh, a esta historia que van a escuchar, ustedes tienen una um, parte que trabajar en su folleto, okay? Let's go to start. One. It came out of the hole. Two. It went down the tree. Three. It went over the rock. Four. It went under the log. Five. It went around the water. Six. It went through the pipe. Seven. It went up the tree. Eight. It went into the hole. Okay, as you can see, we are using the same vocabulary words now that we don't have a frog, we have a chipmunk, and also we don't have a box, we have different objects, okay? Como pueden ver entonces, en este caso, estamos utilizando las mismas palabras de vocabulario, ¿verdad? Down, into, around, through, over, under, right? but now we don't have a box or a frog, pero ahora, ¿verdad? No tenemos una caja ni tampoco una rana, ¿verdad? Sino que en este caso una ardilla y diferentes objetos. So, number one said it came out of the hole. Ella salió del agujero. Out of the hole es salir del agujero, ¿verdad? Out of es la palabra de vocabulario. Y whole es la, el, la que estamos utilizando o adaptando en esta ocasión. Number two, it came down the tree. Ella bajó el árbol, right? It came down the tree. Number three, it go, it went. Sorry, because we are talking uh, in. Past tense, it went over the rock, fue sobre la roca, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando en tiempo pasado. Number two, number four, sorry, it went under the log, fue bajo el tronco. Number five, it went around the water. Esta fue alrededor del agua, right? Number six, it went through the pipe. Fue alrededor de la um, tubería, ¿verdad? En este caso del tubo. Number seven, it came down, it came up the tree. Volvió a subir al árbol. And the last one. It came into the hole y de nuevo volvió a entrar al agujero. So, do you have questions about the story? No sé, tienen alguna pregunta o duda con respecto a esta historia? Recuerden, por favor trabajar en plataforma, ¿ok? Uh, nos corresponde la lección número 17. Para quienes no lo han hecho, les voy a dar este fin de semana. Para que puedan ponerse al día, ¿verdad? Nos corresponde, hemos venido trabajando la unidad desde la lección 11. Entonces, si alguno de ustedes no lo ha hecho, pueden ponerse al día este fin de semana, ¿verdad? And I'm going to take your scores completely, ¿verdad? Entonces, para que no se vean afectados, voy a tomarles eh, los punteos que obtengan, ¿verdad? Entonces. Eh, para que ustedes puedan trabajar para quienes no se han puesto al día para quienes van trabajando al día felicidades gracias por estar siempre pendientes de sus tareas verdad para que eh, para porque ustedes yo sé que han estado trabajando verdad entonces thank you so much i'm going to think that it's going to be everything here for today vamos entonces creo que va a ser todo el día de hoy acá um, I have here one ex, uh, one exercise, tengo entonces acá solo el ejercicio número, eh, sorry, number two de page 72, número 2 de la página 72, ya no me va a dar tiempo que lo realicemos acá, pero I'm going to explain it, ok, pero se los voy a explicar, recuerden que tienen que trabajarlos, ok, uh, while we are going to work. Vean la trayectoria y el recorrido que tiene el robot, ¿verdad? Él está en un patio de juegos. ¿A dónde va el robot? Let's go into start with number one. Él está aquí, número uno, saliendo de la caja de arena, ¿verdad? Para que ustedes puedan eh, tenerlo. Eh, y luego entonces, sorry, I was reading your messages. Lo siento, estaba leyendo sus mensajes, ¿verdad? Este. Hola Diego, how are you? Vamos entonces. Eh, ahora sí. Eh, voy a explicarles el ejercicio y ustedes deben de ver la trayectoria del robot y escribir dentro de estos espacios la palabra que falta. Por ejemplo, up, out, down, through, over, under, around, right? Las, son las ocho palabras de vocabulario que estamos aprendiendo, arriba, abajo, a través, eh, alrededor, por en medio, por debajo, por encima, dentro y fuera, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan completar esto, pueden ayudarse de su libro o bien pueden ayudarse de la plataforma y pueden entrar y escuchar el audio para poder responderlo de igual manera. Eh, dice para cuándo es lo de mi cuarto para el día viernes ok o sea ustedes tienen que pensar y ver cómo están las cosas en su cuarto y decirme verdad utilizando eh, estas palabras de vocabulario ok uh, what else de lo de arriba y alrededor de para el día viernes, ok. Entonces, acá you have to look the picture and complete the blank spaces, ok. Entonces, ustedes tienen que escuchar el audio, ver la imagen y completar con los espacios en blanco. En uh, this part y en esta parte. Ustedes tienen las oraciones en la parte de arriba, ¿verdad? Y si se dan cuenta, cada imagen tiene un cuadrito en blanco en la parte de acá abajo, ¿verdad? Pueden ver entonces la imagen y lo que deben hacer es combinar las letras de las oraciones con la imagen que le corresponde. Por ejemplo, uh, They are walking around the tent. Entonces... Vamos a buscar, ellos caminaron alrededor de la eh, carpa. ¿Cuál de estas dice que caminaron alrededor de la carpa? No, eh, letter A. So, in this space, you are going to write the letter A. En este espacio, entonces, ustedes deben escribir la letra A. Y lo mismo con las demás. Ok. Y acá, pues, esta en última eh, no, no deben hacer nada. Puedes solo ver las imágenes and ask and answer, okay? And that's and that's all. So thank you so much, guys, for coming to today's class. Gracias, entonces, chicos, por haber asistido a la clase de hoy. God bless you, que el señor les bendiga. I hope to see you on a Friday. Espero entonces verlos el día viernes. Don't forget, please wash your hands. Don't go out if it's not necessary. No salgan si no es necesario. And if you go out, wear a mask. Si salen, porque deben hacerlo, utilizan una mascarilla. And try to keep your distance, right? Traten entonces de mantener su distancia. Bye, guys. See you on a Friday and God bless you.